El amor es una de las sensaciones más excepcionales que el humano puede sentir. Es una emoción que te puede llevar hasta las nubes y hacerte sentir mariposas en el estómago. Pero, ¿cómo es que esto funciona? Pues bien, engloba diferentes procesos fisiológicos complejos de los que hoy vengo a comentarles y que es conocido como la neurociencia del amor. En una primera instancia definamos lo que es el amor. Desde un aspecto neurológico, esta emoción se considera como una droga, literalmente. Lo que provoca cuando te encuentras con la persona que te gusta es que active los mismos centros neuronales que se activan con el consumo de otras sustancias como lo es el tabaco, el alcohol y hasta la cocaína. Básicamente, esto se da por la síntesis de un compuesto o un neurotransmisor que conocemos como dopamina. La dopamina, entre otras cosas, se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca. La síntesis de esta sustancia en hombres es un proceso un poco sencillo, ya que solo se necesita de un estímulo visual. Con ver a la persona que te gusta, comienzas a secretar dopamina. En tanto, en las mujeres, eso es un proceso un poco más complejo. Se necesitan de tres estímulos: uno olfatorio, uno de tacto y uno visual, para que la mujer decida si la persona con la que está va a ser su próxima pareja. La dopamina va a ser un efecto de enamoramiento que te va a provocar un sentido de euforia, un sentido de energía y también un poco de adicción hacia la compañía de una persona en particular. Lamentablemente, los receptores que se encuentran en las neuronas pierden sensibilidad hacia la dopamina con el paso del tiempo. Y en un lapso de 3 años, la dopamina ya no va a generar más su efecto y la emoción que sientes al encontrarte con la persona que te gusta se va a perder. Entonces, si la pareja no es capaz de llevar su relación a un nivel más allá del enamoramiento o de un simple placer sexual, la relación está condenada a terminar. Pero tenemos una alternativa. Otra molécula con estrella como la oxitocina o la molécula del apego. La síntesis de este neurotransmisor se da básicamente por tres conductas en lo particular. La primera, el atesorar todos los momentos con tu pareja y el admirarla lo más posible. El construir una relación tanto de amistad como de empatía con tu pareja y lo más importante, enamorarla día con día. Muchas gracias.